Hello, hello, BD Nations. Good to see you, everybody. Our presidents and our crowns are coming on and they saying hello and good to see everybody here. For everyone that is on, please put in the chat where you're coming in from, where you're tuning in from, and also to let you know that we have translation in Thai, in Spanish, and in Portuguese. Please click on the translation button below so that you can hear the correct language for you. So we got people from Panama, Barcelona, Miami, Philippines in the house, Brisbane, Melbourne, Brazil, Cali, Colombia, Medellin, Guatemala, from all around the world. Coming on to Mind Movers, and there's more and more people coming on. But guys, we got an amazing episode this week for Mind Mover. We're going to have amazing training by our crown, Christian Nunez from Peru. So woo woo to Christian. He's getting ready. We're talking a little bit earlier today. But let's get straight into the announcements so we can give the space for Christian Nunez to come and give all BD Nation some training to help all of you get closer to your dreams and goals with By Design. So, with that being said, entonces, habiendo dicho eso, vamos a saltar directo a nuestra presentación. Okay. ¿Saben qué es lo cool acerca de construir en nuestra nueva era de las redes sociales? Que esto se mueve más rápido. Las redes se mueven mucho más rápido que cualquier otra cosa en el mundo. Las redes sociales se mueven más rápido que las noticias, se mueven más rápido que lo que vemos a veces. Es mucho más rápido ver lo que pasa en las redes sociales, ¿de acuerdo? Estamos muy orgullosos aquí en By Design. Y para todos los que están aquí, ustedes están aquí en el momento justo. Habiendo dicho eso, estamos muy felices de avisar los nuevos crowns, de las nuevas coronas, ¿de acuerdo? Voy a mostrarles un video corto para que ustedes vean las nuevas coronas que tenemos en By Design, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto. Congratulations. Felicitaciones a Alejandro Mateo, a Tommy, a los primeros coronas de aquí. Estos caballeros han sido increíbles, ¿de acuerdo? Ellos han estado preparando, mientras se han estado preparando para su lanzamiento, pasaron algunas cosas trágicas que pasaron en su familia y él fue capaz de luchar a través de eso para volverse la primer corona de By Design en España. Bueno, el tiempo de España es muy diferente al de Los Ángeles, pero ellos han estado aquí por muy poco tiempo y felicidades para Alejandro Mateo por levantarse en By Design. Y saben, ese éxito que han tenido, vamos a traer las noticias, ¿de acuerdo? Los testimonios. Hola, mi nombre es Mariela. Yo estudié administración de hoteles. Como una pequeña joven, yo siempre fui aconsejada de estudiar para buscar un trabajo en el futuro, lo cual no estaba mal, pero siempre me di cuenta de que estaba entrando un trabajo para llenar los sueños de otros. By Design me ha enseñado a ver la realidad desde otra perspectiva financiera y otro punto de vista de cómo ofrecerle valor a las cosas, ¿de acuerdo? La diversificación la ha ofrecido de una forma global, una forma de no tener límites a todos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos sueños y ideas y aquí en By Design puedes lograrlos, ¿de acuerdo? Queremos conocer su historia, queremos conocerlos a ustedes. ¿Y saben qué? De pronto por primera vez, yo voy a conocerlos en persona, las coronas, ¿de acuerdo? Vamos a tener las noticias de By Design, ¿de acuerdo? Si no lo han sabido, ahora tenemos nuestro canal en Telegram oficial de By Design en portugués, ¿de acuerdo? Si ustedes son hablantes de portugués, pueden ir al canal de Telegram
y entrar al canal oficial de By Design en portugués, ¿de acuerdo? Ustedes van a estar conectados a todo lo que tiene que ver con construir un negocio en Brasil. Estamos muy emocionados con eso, ¿de acuerdo? Es muy importante que estén seguros, ¿de acuerdo? Antes de colocar cualquier cosa que pongan en línea, ¿de acuerdo? Porque es mejor estar seguros, ¿de acuerdo? Si ustedes son parte de By Design, necesitamos cuidarnos unos a otros porque no queremos ser la persona que haga las cosas incorrectas y lo arruine para todos, ¿de acuerdo? Es muy importante que ustedes sigan las redes sociales oficiales. Así que ustedes pueden tener cuidado, ¿de acuerdo? Hay gente que dice, hice $1,000 por semana. No tomen capturas de pantalla respecto de su plataforma, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que ustedes compartan en sus redes sociales, por favor, háganlo con cuidado, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a decirles, hey, por cierto, esa publicación que hiciste no es muy apropiada, ¿de acuerdo? Por favor, bórrala o ajústala, ¿saben? Esto es algo muy importante para nosotros como By Design y para ustedes, porque ustedes están dedicando su futuro y su éxito en By Design y queremos estar seguros de que estamos protegiéndolos y ayudándolos a tener éxito, ¿de acuerdo? De la mejor manera. Tenemos muchas cosas en Boss Club viniendo, ¿de acuerdo? Cada semana hay nuevos productos siendo agregados, ¿de acuerdo? Esta semana tenemos productos en Ecuador, en Colombia, de salud, de bienestar. Y todas estas son cosas que la gente utiliza y la gente va a comprar. Y les estamos dando el link, ¿de acuerdo? Así que ellos van a poder decir, hey, lo compro. Ellos ahorran y ustedes ganan, ¿de acuerdo? Ese es un hashtag en By Design. ¿De acuerdo, damas y caballeros? Vamos a dar las promociones. Ok, el día de hoy tenemos una discusión acerca del viaje de diamantes y lo que puedo decir es esto. Nosotros estamos muy emocionados por este viaje a Cancún, ¿de acuerdo? Es un viaje hermoso, tenemos actividades asombrosas, está a mitad del camino y queremos que ustedes, chicos, si ustedes quieren unirse a nosotros en Cancún, dame un 5. Dame un 5 en el chat. Dame un 5 en el chat. Quiero ver un 5 en el chat. Un 5 en el chat representa, estoy saludándote, te estoy viendo en Cancún. Quiero verlos en Cancún. Paula Lavandino está diciendo 2, 5. Sí, me estás dando 10. Me estás pidiendo 10. Ok. Todos ustedes, Alejandro está haciendo lo mismo. Todos tienen que estar ahí. Estoy muy emocionado. Y es muy simple. Lleguen a Diamante una vez. 2 estrellas de diamante tienen 2 puntos. Si llegan a 3 estrellas de diamante, tienen 3 puntos. Si llegas a presidente, estás listo para ir, ¿de acuerdo? Tienes hasta el otro mes para lograrlo. Tienes hasta el final del otro mes para calificar con 4 puntos, ¿de acuerdo? Una vez que califiques esos puntos extra, van a ayudar, ¿de acuerdo? He estado en esta industria por 23 años y esta es la forma más fácil de calificar para cualquier diamante en la vida. Literalmente, es solo 6 semanas, reúne 4 puntos y tú y alguien más van a poder ir, ¿de acuerdo? Así que estamos haciéndolo de la forma más fácil para que todo el mundo pueda ir y tenga diversión. Y vamos a ver. ¿A quién tenemos calificando? En la siguiente pantalla vamos a mostrarle quiénes ya calificaron. ¡Boom! ¿Saben qué? Con todos estos que tenemos calificados, posiblemente tenemos 50 personas ya yendo. Y estamos en la mitad de esta competencia. No estamos ni siquiera en la mitad todavía. Hoy es el primer día de mi cuerpo de Cancún. De mi prueba para tener el cuerpo para ir a Cancún. Tenemos que vernos bien, ¿cierto? Tenemos que hacerlo bien, sí. Tenemos que ejercitarnos, tenemos... Todos van a querer vernos, ¿cierto? Pero, de cualquier manera, la gente está casi ahí. Hay mucha gente que está casi ahí. Están cruzando la línea, ¿de acuerdo? No olviden que todavía tenemos el final de este mes y el final del otro, ¿de acuerdo? Adivinen qué. Vamos a tener de pronto 200, 300, 400 personas. ¿De acuerdo? ¿Quién está conmigo?
¿Quién va a trabajar duro para disfrutar, de acuerdo? Lo amo. Así que vamos a saltar a nuestra siguiente promoción, la promoción Builder. ¿Saben qué? Algunas personas han estado atrapando eso muy bien. Es muy simple. El Builder gana un porcentaje del 40% del bono de bienvenida, ¿de acuerdo? Cualquiera que sea el bono de bienvenida que tengas, un kit de Founder de $5,000. Esta es una promoción que está terminando el día de hoy. El día de hoy está terminando. Así que es el último momento para tener esa promoción, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan tener más bonos en su BD Wallet. Tenemos la promoción de la maleta, como ustedes saben. Gustavo no estaba aquí, pero él agregó dos empaques y de alguna manera él tenía mi dirección. Él recibió dos paquetes, tenía mi dirección y dijo: hey, Natida, gracias por hacer todo el mercado por mí. Yo recibí lo que me había enviado Gustavo y no me quedaba. Yo sé que estoy delgado, pero aún así no me quedaba. Decía un mensaje que decía, hey, Dani. Decía un mensaje de Gustavo también que decía, te enviamos un montón de maletas a tu casa. Y si ustedes lo ven, apóyenlo, recíbanlo con afecto, ¿de acuerdo? Así que tenemos una promoción ahora de conseguir un mousepad gratis. Miren, me gusta ese mousepad. Ok, de cualquier manera, eso es bueno para ustedes que lo tengan. Así que vamos a continuar. Tenemos eventos viniendo. Damas y caballeros, ¿saben qué? Hemos cambiado los tiempos horarios, sí. El tiempo del Pacífico ha cambiado, así que tienen que tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Así que vamos a entender que en Mindmovers se ha movido, porque de pronto algunas personas estaban teniendo el tiempo incorrecto, porque cambió el tiempo Pacífico. Así que estén seguros de que están enviándole a su equipo que el tiempo ha cambiado, ¿de acuerdo? Estábamos a 3 horas en Colombia, ahora estamos a 2 horas. En Colombia ahora son las 9:20, pero aquí en Los Ángeles son las 7:20, ¿de acuerdo? Entonces mantengan eso en mente, de avisarle a todos, ¿de acuerdo? Que el tiempo ha cambiado. Es importante para sus negocios. Y mucha gente está cerrando muy bien y va a cerrar muy bien, ¿de acuerdo? Más vale que obtenga sus puntos para obtener el viaje del diamante, ¿de acuerdo? El viaje a Cancún, ¿de acuerdo? Yo sé que para ese mes estamos agregando otra sesión de análisis on demand, así que todos los que están con el producto de SMA van a tener más tiempo para que vengan y vean esas sesiones, para que ellos les muestren lo que hacen mejor, ¿de acuerdo? Para la repetición de español y portugués es mañana, ¿de acuerdo? 9 de la noche en Brasil, vamos a estar en la repetición de Mindmovers en su idioma, en español y en portugués, ¿de acuerdo? Mantengan eso en cuenta. Con todo el team alrededor del mundo va a venir mucha más gente para ver la repetición, entonces tenemos una presentación de video. También las tenemos en inglés, en español. Estamos cubriendo unas presentaciones impresionantes, ¿de acuerdo? Así que vamos a traer a esos invitados. Traigan a todos sus clientes, a todos los embajadores para que vean todo lo que tenemos. También tenemos productos de Boss Club. Vamos a tener un lanzamiento. Tenemos el Green Eki. Es un producto asombroso para enseñarles acerca de esos productos asombrosos, ¿de acuerdo? Y la siguiente semana tenemos a Gary Fithard mostrando otro episodio de Wealth Wisdom para enseñarles, ¿de acuerdo? Un episodio en equipo acerca de cómo utilizar los productos de SMA. Para todos los que amamos Forex, para todos los que amamos SMA, ahí estará esa sesión, ¿ok? ¿Qué puedo decir? ¿Saben qué? Una cosa sobre todo lo que tenemos sobre MTY es que ellos tienen una retroalimentación asombrosa y hacen algo que es crítico, algo asombroso para nosotros.
Algunos de nuestros líderes lo han visto, actualmente algunos de nuestros traders lo han visto y han respondido preguntas para mí que son tan simples. Yo les digo, sí, así es de simple todo lo que tenemos en MTI, en SMA, ¿de acuerdo? Así que para tener más información, entren, ¿de acuerdo? Me gusta darles toda esta información. Estoy muy emocionado, chicos, por todo lo que se viene por SMA. Y es un producto increíble para todos ustedes. Chicos, presidentes, coronas, nuestras coronas, todos los diamantes, todos los directores, todos los builders, quiero que vengan todos a este evento, el Need for Speed, porque algunos dicen, hey, yo vi a las coronas y algunos de nuestros presidentes en Los Ángeles la otra semana, pero ¿por qué By Design no ha hablado de eso? Necesitamos velocidad, ¿no? Need for Speed. Vengan a este evento, este super sábado. Vamos a ir a través de bastantes cosas impresionantes y vamos a mostrarles cosas que van a volar su cabeza. Van a volar su cabeza, así que colóquelo en el calendario. Sábado, marzo 20, en 5 días a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Vayan a United by Design para que vean más detalles, pero es a las 5 de la tarde, tiempo del Pacífico. El sábado, lo que significa que en Colombia sería las 7 de la noche, ¿de acuerdo? 2 horas de diferencia. 7 de la noche. Así que estén seguros de que todo el team entienda acerca de esto. Tenemos el siguiente mes una conferencia virtual. Tenemos una reunión. Tuvimos una reunión la semana pasada acerca de cómo va a ser de asombroso este evento. Nunca ha habido una situación, nunca en la historia del network marketing, donde nosotros hayamos tenido esa cantidad de ganancias. ¿De acuerdo? Unas ganancias asombrosas en network marketing. Y vamos a tener una sesión asombrosa esos 3 días, ¿de acuerdo? 3 días asombrosos. 3 días por $35. ¿Estás bromeando conmigo? Es importante que ustedes y su equipo vengan. Todos los líderes del mundo van a venir para darles consejos de construir, de cómo entrar en la nación By Design y de cómo hacerlo de la mejor manera. Estoy emocionado, ¿de acuerdo? Tenemos training. Tenemos un programa financiero bastante emocionante que los va a premiar por su éxito. Todo lo que necesitan diferenciar es que todos los resultados pueden variar, ¿de acuerdo? Todos van a tener ganancias de By Design. Dentro del programa no son consideradas promedio de ganancias, ¿de acuerdo? Pueden ser utilizados como un indicador de su éxito futuro, ¿de acuerdo? En los resultados. Vayan a bydesign.com. Y pueden encontrar toda la información, ¿de acuerdo? Aquí está Cristian Núñez desde Perú, ¿saben qué? Si ustedes están mirando los presidentes en este momento y ven las coronas que están en este momento, pueden verme a mí. Yo tengo mi cuaderno para tomar notas porque Chanida me dice, siempre tienes que aprender. Si uno deja de aprender, empiezas a morir. Así que yo no quiero morir, ¿de acuerdo? Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo. Tengo mi papel y mi esfero listo. ¿Qué tal se escucha ahora, Anita? ¿Escuchamos mejor? Si ustedes quieren convertirse en una corona, tenemos que aprender de coronas, ¿de acuerdo? Nunca van a detener su aprendizaje, ¿de acuerdo? Así que voy a girar mi micrófono a Mr. Cristian Núñez. Démosle un aplauso, Nación By Design. Quiero el número 9 en el chat para Cristian Núñez. Denle la bienvenida. Todo su número 9 para Cristian Núñez. Hola, hola, Nación By Design. Estoy muy, muy emocionado. Chat, ¿puedo hacer este tiempo en español? Tienes que hacerlo en inglés, le dice. Ah, no hay forma, está bien. Por favor. Escriban en el chat, español e inglés, ¿qué quieren, Nación By Design? Porque el día de hoy vamos a lanzar este Zoom, ¿de acuerdo? Chat, por favor. Todos dicen español, ¿qué puedo hacer? Oh, Dios mío, esto es asombroso. ¿Puedes confirmar
Si tenemos la traducción en español, ¿están escuchando bien? ¿Todos tenemos buen sonido? Ok, Nación by Design, estoy honrado de estar aquí. Estoy emocionado porque estamos muy emocionados, ¿de acuerdo? Quiero decir muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos nuestros mentores. Gracias, Chad. Gracias, Natida. Gracias, Miss Chanida, Mr. Nat. Es un tiempo asombroso e increíble. En Mind Movers es asombroso, ¿de acuerdo? Es una imagen asombroso. Todo esto que está pasando es asombroso, con todas las coronas, con Alejandro Monroy, con Gustavo, con Summer, con Paula, con Daniel. Fue un tiempo asombroso, ¿de acuerdo? Escriban el 7, escriban el 7. ¿Cuál va a ser el siguiente movimiento? ¿Qué es lo siguiente que va a venir para nosotros? Todo esto que ha pasado ha sido asombroso, ¿saben? Cuando yo voy a Los Ángeles en un viaje de primera clase, muchas gracias por eso, viaje en primera clase, ¿saben? Y cuando nosotros estábamos llegando, dijimos, hey, vamos a estar en un hotel. Y vimos esa mansión y pensamos, hey, ¿qué vamos a hacer? Porque no nos dijeron a nosotros, los fundadores no nos dijeron nada, ¿de acuerdo? Todo en ese viaje fue una gran sorpresa, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros llegamos, nos dijeron, hey, Cristian, nosotros trabajamos duro y nosotros disfrutamos también. Tuvimos los Lamborghinis, los McLaren, los Rolls Royce y mi mente explotó, Nación by Design, porque estaba muy, muy emocionado para estar en ese lugar, en ese viaje asombroso. Por eso quiero darle las gracias a todos. Tuvimos una mentoría asombrosa. Tuvimos un asombroso tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos ofrecieron. Ok. Por favor, escriban en el chat de dónde son. ¿De qué país vienen? ¿En qué país están en este momento? Tenemos Perú, tenemos Panamá, tenemos Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Colombia también, Paraguay. Oh, Dios mío, tenemos muchos países aquí. Ecuador, Venezuela, México, Texas, Perú, Colombia. Brutal, eso es brutal. Es asombroso. Esto es asombroso, ¿ok? Vamos a empezar porque este entrenamiento va a ser corto, ¿saben? Pero va a ser muy importante para todos ustedes, ¿de acuerdo? Tenemos a Tailandia también en la casa, eso es muy bueno. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, Nación by Design. Voy a compartir mi pantalla. Solo denme un segundo. Okay, let's start. Okay, vamos a empezar. Bueno, ¿saben qué? Todo el tiempo, cuando yo empecé a construir mis sueños, mi secreto en esta industria fue siempre colocar el corazón por frente, siempre colocar el corazón delante. Cuando yo empecé en esta industria, porque saben, mi historia, yo empecé cuando yo tenía 23 años. Yo era un chico tímido, no tenía muchos amigos, ¿saben? Pero tenía 3 o 4 ingredientes que quiero compartir con ustedes, ¿de acuerdo? Y el nombre de esta operación es Salto Cuántico. Salto Cuántico, ¿de acuerdo? Todos en esta sala sé que quieren alcanzar corona. Yo sé que todos quieren llegar a la corona, quieren llegar al siguiente nivel, pero ¿cómo podemos hacer eso? Porque el día de hoy estaba hablando con un gran trabajador de los network marketing en otro país y él me dijo, esto es increíble, Cristian, ¿cómo en menos de un año golpeaste o llegaste al año de corona? Porque el rango de corona es asombroso en cualquier país alrededor del mundo. Y a veces toma
más de 20 años. Él lleva más de 20 años en esa compañía y tuvo que trabajar muy duro para conseguir nuevos embajadores, para conseguir nueva gente al equipo. Y tú me estás diciendo que tú lo alcanzaste en tan solo 10 meses. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en otra compañía? ¿Estás uniéndote con todo tu equipo? ¿Qué estás haciendo? Y para ser honesto, porque esta es la historia de Christian, cuando yo empecé aquí en By Design, no tenía seguridad. Estuve solo en dos compañías, la pasada y en esta. Y mi movimiento no fue muy importante, no fue muy grande. Y en ese tiempo creamos un equipo asombroso, un equipo enorme, un equipo bastante trabajador, con presidentes asombrosos, con coronas asombrosas, con diamantes asombrosos, con diamantes también impresionantes. Quiero ser honesto con ustedes en esta operación porque ¿quién piensa? Escriban en el chat. ¿Quién creen? Yo tengo sueños y lo merezco. De pronto, ¿quién se va a la cama y dice, hey, tengo sueños grandes? He trabajado lo suficientemente duro. Soy una buena persona. Soy una buena mujer. Soy una buena persona. Soy un buen ser humano. Y merezco esto. ¿Quién dice eso? ¿Quién se dice eso? ¿Quién se acuesta o se habla a sí mismo? Porque primero que todo tienes que sentirlo, ¿ok? Bastantes personas. Eso es bueno. Cuando yo miro, ¿qué es lo que significa dar un salto cuántico? Un salto cuántico es una frase que se usa para referirse a un crecimiento fuera de toda proporción, ¿de acuerdo? Es como si vas a tener un resultado asombroso en un tiempo corto de tiempo. Ese es el significado del salto cuántico. Quiero mostrarles estas fotos para que ustedes vean. Miren mi camiseta. Es una camiseta tailandesa. Esta foto es con gente en Tailandia. Cuando yo tenía 18 años, cuando yo estaba en Estados Unidos trabajando en McDonald's, no sé si tú lo sepas, esa parte de mi historia, pero esa era mi vida cuando yo tenía 18 años. Vivía en Estados Unidos, viví 6 meses. Y la foto derecha, eso no es agua, ¿saben? Es con un amigo tomando cerveza. Y en esta foto, para mí fue ayer. Para mí fue ayer esa foto, porque en esa imagen, apenas tenía 18 años, estaba viviendo la vida, trabajando en Estados Unidos. Y para mí, ese viaje me cambió. Ese viaje cambió mi vida. Porque me di cuenta de la vida. Y me di cuenta que teníamos cosas más grandes para nosotros en nuestra vida. Fue un tiempo asombroso. Pero si ustedes me ven ahora, este chico es un chico normal, ¿no? Es una persona normal, común y corriente. Ok, parece que se perdió el sonido. Quiero compartir esto con ustedes. Esta fue mi llegada. Y un día, me levanté de mi cama y tengo la vida de mis sueños, la vida que merecía. Ese es el marketing que estamos viendo. Cuando ustedes ven el crecimiento de las coronas, dicen, oh, este chico colocó su mano en su cabeza y es el hombre. Las coronas son los hombres. Y no es así. Vamos a ver. Miren dónde estábamos. Mira lo que estábamos disfrutando. Un día estás en Los Ángeles trabajando
como una estrella, estás en Hollywood, estás en una misión impresionante en Malibu. Y toda la gente en mis redes sociales estaba diciendo, Cristian, ¿qué es lo que estás haciendo, amigo? Porque un Rolls Royce, reuniones, McLaren, ¿qué es lo que estás haciendo? Y tener este tipo de reuniones con millonarios, billonarios, con Miss Chanida, con Sofía, con Natida, obviamente con nuestros mentores. ¿Vieron el Rolls Royce? Escríbanlo. Escriban en el chat si ustedes vieron ese Rolls Royce de nuestro líder Jed. El que ganó con el bono asombroso de la compañía. Ese Rolls Royce es asombroso. Ustedes tienen que mirarlo. Es como si volaras realmente. Es como un avión, ¿saben? Es algo asombroso. Bendiciones para ti, mi amigo. Es una máquina asombrosa. Miren esta foto con nuestro mentor, Mr. Nat. Es un tiempo asombroso que pasamos. Su Rolls Royce detrás es un carro asombroso también. Pero primero que todo, quiero empezar con esto, con este tema asombroso. Vamos a hablar acerca de los sueños, nuestros sueños. Para ser honesto con ustedes, la mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos olvidan soñar en grande. Esa es la verdad. El sistema coloca como un límite a nuestro cerebro, a nuestros sueños. No sé por qué, pero esa es la forma como el mundo funciona, ¿saben? Y cuando ustedes ven este tipo de imágenes, ustedes empiezan a pensar, hey, en su cabeza, hey, este chico solo en un año, en 10 meses, cambió toda su vida. Y quiero enseñarles algo. Primero que todo, tienen que empezar, tienen que dar el primer paso y soñar en grande, porque necesitan sentir que ustedes merecen todas las cosas por las que han estado soñando. Necesitan sentir que ustedes lo merecen para su vida. Pero primero que todo, tienen que colocarlo en su mente. Tienen que colocar en su mente que ustedes pueden colocar sueños grandes. Tienen que soñar en grande. Coloquen en su mente sus sueños más grandes. Porque si ustedes tienen un sueño grande en este momento, escriban ahora. ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es el sueño más grande que tienen en su cabeza en este momento? ¿Podría ser pagar todas sus deudas? Lo cual es el sueño que tienes en este momento y tú te sientes como que mereces Cancún. Cancún es un buen sueño. Tú mereces que esos sueños pasen, hacer esos sueños realidad. Probablemente hace unos meses solo coloqué el primer sueño en mi cabeza para decir lo mismo que te estoy diciendo ahora. Y yo escribí en ese chat, en esa operación, en ese Zoom, en ese Mind Movers, coloqué, quiero ser corona. Pero escribí cada letra que colocaba, la sentía. Estaba sintiendo cada letra y me dije a mí mismo, hey, Cristian, tú te lo mereces. Tú mereces esto. Si ustedes tienen ese poder, si ustedes tienen ese sentimiento, si ustedes saben que merecen hacer que esos sueños se vuelvan realidad, escríbanlo. Solo si ustedes sienten que lo merecen. Aquí vamos. Quiero ser corona, lo merezco, merezco ser corona. Lo deservo. Lo merezco. Muchas coronas, ¿cierto? Tenemos muchas coronas en el chat. Ayudar a mi familia, viajar alrededor del mundo. Muchas coronas. Muy bien. Porque en el día a día, de pronto,
estás colocando en tu cabeza no solo tus sueños, estás colocándote excusas y te estás preguntando, ¿cómo voy a llegar a ese rango? ¿Cómo voy a alcanzar ese sueño? ¿Cómo voy a alcanzar esa meta? Y no necesitas pensar en cómo vas a hacer. Necesitas pensar, ¿por qué necesito hacer eso? La pregunta correcta no es cómo. La pregunta correcta es, ¿por qué merezco eso? ¿Por qué merezco alcanzar este sueño, para alcanzar eso para mi vida? Esa es una forma asombrosa de cómo tú puedes tener todas las cosas que quieres para tu vida. En este tema para ti, de pronto es muy básico para ti. Pero muchos de nosotros olvidamos ese paso importante. Este tema, si este tema te ayuda, por favor escribe en el chat. Brutal. La palabra brutal. La palabra brutal. Si este tema te ayuda, si este tema te está ayudando, si este tema es bueno para ti, escribe en el chat la palabra brutal. Eso es asombroso. ¿Ok? Vamos a continuar. Cree en la ley del universo. Cree en la ley del universo. ¿Saben? Hay un escritor asombroso, su nombre es Deepak Chopra. De pronto ustedes lo conocen. Y él tiene un libro. Y en ese libro, él tiene 7 leyes del éxito en la vida. Y la primera ley es, si ustedes quieren recibir, primero tienen que dar. Si ustedes quieren recibir, primero tienen que dar. Y para mí, esas palabras sonaron demasiado en mi cabeza, porque cuando yo empecé en esta industria, yo era un chico normal. Voy a colocar la imagen de nuevo. Yo era un chico normal. Miren esto, este chico. Este chico empezó en una compañía, no sabía demasiado sobre MLM. Solo era un chico normal, con grandes sueños, sí. Tenía grandes sueños y con grandes creencias. Pero porque yo empecé en esta industria, me vi y dije, ok, ¿qué puedo ofrecer a la gente que va a trabajar conmigo? Todo el tiempo Christian tiene algo. Para mí es muy fácil trabajar con la gente, ¿saben? Y todo el tiempo siempre trato de ser muy noble con la gente. Y esa es la razón que para mí sea tan fácil construir gente. Esa es la razón para mí. Mi madre me llama de pronto hace 5 años y me dice, tú eres un constructor de gente. Tú eres alguien que construye gente. Y hace 5 años yo me di cuenta y dije, sí, para mí es fácil construir gente. Tomar gente en esta posición y tomar esa gente y construir un líder asombroso. Construir un asombroso líder a raíz de lo que tomé. Cuando yo empecé en esta industria, no sabía demasiado acerca de MLM. Pero sí sabía mucho sobre la gente. Y para mí, y para los líderes que tenemos aquí, los presidentes, las coronas, los diamantes, nuestros directores, yo sé que ellos están enfocados en construir personas. En construir seres asombrosos. Para mí, esa ley es muy importante porque todo lo que ustedes dan al universo lo van a recibir de vuelta. Si ustedes empiezan buenas cosas, si ustedes empiezan bien en esta compañía, si ustedes empiezan una buena relación, si ustedes empiezan bien en cualquier cosa en su vida, ustedes van a tener un buen resultado. Si ustedes empiezan bien en su mente, ustedes van a tener un buen resultado en su vida. Para mí,
Eso es el resultado de la ley del universo. Ese es el significado de la ley del universo. El universo te va a dar lo que tú le des al universo. Por favor. Esto es muy fácil. Este es un tip muy fácil. Pero para sus vidas, si ustedes todo el tiempo, si ustedes en todos los pasos que dan en su vida, ustedes actúan con esa ley que yo les acabo de dar, van a recibir cosas asombrosas. Soy muy honesto con ustedes y soy muy feliz y agradecido porque tengo este tipo de vida. Estoy muy feliz y agradecido, por ejemplo, aquí en Perú, ¿saben? Acerca de las vacunas. De pronto la voy a tener en un año, no sé. Y de pronto esta semana o la siguiente, mis padres, mi padre y mi madre van a ir a Estados Unidos, van a ir a Los Ángeles a tomar la vacuna en Estados Unidos, porque en Perú va a tomar mucho tiempo. Si yo espero para eso, va a llegar en un año, ¿saben? Estoy seguro y estoy muy feliz y agradecido porque puedo dar eso a mis padres, a mi padre y a mi madre. Porque yo le doy al universo mi corazón, mi espíritu, mi nobleza. Le doy eso para recibir eso del universo. Cada cosa que ustedes hacen en su vida, y si ustedes respetan la ley del universo en eso, ustedes van a tener por 10, van a recibir por 10. Escriban, por favor, en el chat, la palabra brutal, si este tip está funcionando para ti, si este tip te llega, si este consejo te sirve. Ajá. Ok. Ok. Y el último, la ley de la acción. La ley de la acción. La ley de la acción es, por ejemplo, cuando ustedes escuchan esto, estos trainers, Bob Proctor, Deepak Chopra, ellos dicen, cuando tú escuchas acerca de todos estos entrenamientos, de pronto, en este entrenamiento tú estás sintiendo, hey, Christian está muy inspirado, él tiene toda esta información y es verdad. Si ustedes sueñan, si yo coloco mis sueños en un borde gigantesco y digo, voy a alcanzarlo y voy a alcanzarlo. Y digo, todos los días voy a hacer una corona, voy a hacer una corona. Pero déjame decirte esto. No necesitas solo decirlo, solo sentirlo. Necesitas hacerlo, ¿verdad? Necesitas tomar acción en tu vida. Necesitas tomar acción. Quiero ser honesto con ustedes. El año pasado para mí fue el año en donde trabajé más que en cualquier otro año. El año pasado yo era una máquina de trabajo, era una máquina de trabajar porque veía a mis mentores trabajar tan duro y decía, oh Dios mío, si mis mentores trabajan de esa manera y obviamente son millonarios, necesito hacer eso por 10. Y primero que todo, en este punto, quiero decir muchas gracias a nuestros mentores. Escriban, por favor, en el chat. Gracias por nuestros mentores. Chad y Natida, Nati, Chanida, Sofía también, Dave también. Porque ellos trabajan tan duro por nosotros. Ellos son unos mentores tan asombrosos. Cuando yo veo todo esto, cuando vi todo eso en Malibu hace unos días, hace recientemente unos días, veía cómo ellos trabajaban y trabajaban y trabajaban todo el tiempo. Fue un tiempo asombroso y muchas gracias por eso, Chad y Natida, porque obviamente cuando ustedes saben o conocen a una persona que tiene ese tipo de resultados, 2 millones por mes, esta familia hace 2 millones por mes. Oh, Dios mío. Estoy pensando en eso y digo, Dios mío, 2 millones por mes. Ok. Ellos
llegan a esa clase de resultados y lo hacen trabajando. Y solo digo, ok, alcancé corona. Sí, llegué a corona. Al llegar a corona está bien, bien. Pero no son 2 millones todavía, ¿cierto? Y obviamente, si todavía no estoy ahí y ellos trabajan más que yo, siento que, oh Dios, necesito trabajar más y más y más. Porque mis mentores están trabajando más y más y más que yo. Así que ese tipo de trabajo es lo que yo necesito. Esa es la razón por la que necesitamos tomar acción. De pronto tú vas a Instagram y ves algunos en vivo de los presidentes de los coronas y dices, oh Dios mío, esos chicos tienen el sueño de sus vidas. Sí. Pero para ser honesto con ustedes, chicos, en nuestros Instagrams, todos colocamos en el Instagram solo las cosas buenas, ¿cierto? Pero los programas de nuestras vidas no están ahí. Los problemas y lo malo no están ahí. Pero trabajamos muy duro. Y si ustedes van, y si ustedes quieren crecer, si ustedes quieren llegar al siguiente nivel, ustedes tienen que entender que tienen que tratar con problemas. Con problemas, con cargas en su camino, en su carrera. En su carrera, en esta asombrosa compañía. Cuando yo empecé en esta industria, yo no sabía que estas personas eran los mejores en el escenario, porque yo era muy tímido, yo no era de los mejores. Yo recuerdo que todo el tiempo escuchaba los rangos más altos en la compañía pasada y simplemente le daba play al video, a nuestra presentación, le daba play, y stop, play y stop, play y stop. Y eso era todo. Solo imitaba lo que ellos hacían. Cuando ellos hablaban, imitaba. Y colocaba play y stop, play y stop. Una y otra vez. Y decía, Dios mío, necesito ser ese tipo de líder que yo quiero seguir. Si ustedes quieren colocarse en esta posición y lanzarse hacia esta posición, si ustedes quieren ser mejores, tienen que tomar acciones. Nuestra vida no es una película, no es solo una hora o 2 horas y ya cambió nuestras vidas. No es así. Tienes que tomar acción. Todos los días, cada día tienes que tomar acción. Yo voy a compartir la última diapositiva porque para mí, estas palabras para mí, en el 2019, en ese tiempo yo estaba, ¿cómo lo digo? Estaba muy incómodo en la industria. Y veía al cielo y decía, Dios, por favor, tómame de aquí. Y yo sé que nuestros mentores, y veo que ellos trabajan duro. Y cuando vi su esfuerzo y su trabajo, empecé en esta compañía en el 2019. El 2019 fue un año difícil para Cristian Núñez, ¿saben? Pero recuerden estas palabras. Recuerden solo estas palabras. Estas palabras son por ustedes, para todos los VAs que están escuchando esto, porque están escuchando este Mind Movers. Recuerden estas palabras. Cuando estás en el proceso, no sabes que estás haciendo historia. Recuerden estas palabras. Lancen estas palabras. Cuando uno está en el proceso, no sabe que está haciendo historia. Solo es un proceso que tienes en tu vida. Es un proceso que tienes en tu vida. No sé dónde estás en este momento. De pronto tienes un tiempo difícil o de pronto tienes un tiempo asombroso en este momento. Pero tienes que pensar. Mis dueños van a volverse realidad porque lo merezco. Mis sueños
mis metas van a alcanzarse y van a llegar a mi vida porque las merezco, las sueño, las diseño y las voy a hacer realidad. Todos los sueños, todas las metas que tengo en mi vida van a volverse realidad porque yo le doy al universo las cosas que quiero recibir. Tienen que ser honestos, tienen que ser humildes, tienen que trabajar, tienen que construir gente, ¿de acuerdo? Tienen que darle al universo para unir eso, para recibir eso para su vida. Si ustedes quieren alcanzar sus metas, seguro tienen que tomar una acción masiva. Por favor, escriban. Por favor. Escriban en el chat. Si estas últimas palabras, voy a compartirlas de nuevo. Cuando uno está en el proceso, no sabe que está haciendo historia. ¿Eso es importante para su vida, para su carrera? Cuando ustedes están en el proceso, no sabe que está haciendo historia. Cuando uno está en el proceso, no sabe que está haciendo historia. Bueno, chicos, para mí, eso fue un entrenamiento corto, pero para mí es muy importante que ustedes lo tomen para su vida, ¿de acuerdo? Y lo hagan realidad. Ustedes van a tener cosas asombrosas llegando. Hay cosas asombrosas llegando en By Design. Muchos coronas lo saben. Muchas personas saben que lo que viene los siguientes meses y este año y seguro los siguientes años para la nación By Design van a ser los años más importantes en nuestras carreras, ¿de acuerdo? Estamos en el vehículo adecuado. Estamos en la dirección correcta. Necesito que crean. Solo necesitamos creer que vamos a ganar. Tienen que creer que van a ganar, familia. Los amo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los mentores, gracias a las coronas, a los presidentes. Y muchas gracias a todos los que están aquí, Nación By Design. Tengan un gran cierre de este ciclo y nos veremos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Sabes, la noche de ahora ayudaste a muchas personas. Ayudaste a muchas personas a darse cuenta que podemos soñar grande en la industria. Como dice en la copa, sueñalo, diseñalo y hazlo. Sueñalo, diseñalo y hazlo. Y tú lo mostraste esta noche, Cristian. Tú mostraste el sueño que tenías, mostraste el trabajo ético que tienes y lo lograste. Felicidades, Cristian. Gracias por ese entrenamiento. Eso es lo que se necesita para llegar a Corona. Trabajar, trabajar, trabajar. Así que, damas y caballeros, para todos que están emocionados, por favor, coloquen en el chat un número 5. Coloquen un número 5 en el chat para mostrar su agradecimiento a Cristian. Muchas gracias, Cristian, por tu entrenamiento. Estamos emocionados por ti y por todo lo que viene, porque el Crown es solo una parada. Corona solo es una parada, porque tienes que llegar a 2 estrellas, 3 estrellas. Con ese crecimiento estoy emocionado por ti. ¿De acuerdo, Nación By Design? Todas semanas estos entrenamientos son importantes con las actualizaciones. Los lunes por la noche nos juntamos como una familia. Vemos el liderazgo, aprendemos del liderazgo. Así que los amo, chicos. Para todos ustedes, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a decir, y todos los presidentes van a decir, nosotros somos BD Nation y vivimos nuestra vida by design. Y esa declaración, cada uno de ustedes tiene la oportunidad, tiene la capacidad de vivir su vida en By Design. Y quiero que lo digan desde el fondo de su estómago, ¿de acuerdo? Desde ese vacío que se forma entre el alma y el estómago. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Y hay gente lográndolo, ¿de acuerdo? Hay gente lográndolo en By Design. Toma trabajo duro. Cristian lo dijo. Toma trabajo y dedicación. Pero ¿saben qué? Esta gente que ustedes conocen y que ustedes ven lo está logrando con By Design. Vamos a hacerlo, chicos. ¿Listo? Presidentes y coronas, desmutense. 5, 4, 3, 2, 1. Nosotros somos BD Nation. Vivimos nuestra vida. By Design.